¿Cómo le va, chacarero amigo? Bienvenido a su programa de televisión. Los temas que preparamos para esta semana son estos. Esperamos que sean de utilidad. Con un precio realmente muy competitivo y un producto que ya tenemos experiencia a partir de los últimos 5 años de que anda perfectamente, haciéndole las 2 o 3 modificaciones pequeñas que hubo que hacerle. Porque como digo yo, bueno, por un lado nuestros productores, nuestros asociados están viendo su mercadería convertida, su grano, su carne convertida con el valor pasado por valor agregado y está en la góndola de la cooperativa. De entrar en momentos donde se empiezan a definir los componentes de rendimiento para proteger la vaina desde su inicio de formación. Así que bueno, estuvimos charlando un poco de eso y después también el tema de enfermedades con nuestro fungicida Reis RM que... Y uno de los productos más importantes de nuestro portafolio que se llama molécula Ginotefran, con el nombre comercial que se llama Starkle, en esta Argentina. He comenzado el año comercial, digamos, los primeros 15 días del mes de enero. Estuvimos cerrados por cuestiones comerciales y por cuestiones de personal. Pero ya estamos activos nuevamente con todo lo que veníamos proyectando en el 2017, ya lo vamos cumplimentando en estos primeros días comerciales del año 2018. La primera apuesta es Expo Agro, que es la primera gran feria que se hace a nivel nacional. Por supuesto, este año en San Nicolás nuevamente, en el predio que ellos alquilaron durante los próximos 15 años. Así que vamos a estar ahí nuevamente exponiendo nuestros productos en la feria. Escuchar al productor con la humildad de saber de que hay productores que a veces nos han recomendado algunas cosas que se pueden mejorar en el producto, que a veces uno sin querer, por la vorágine del trabajo, del diseño y de ciertas cosas, pequeños detalles que se nos escapan. Escuchar nos ha enseñado un montón y fue un puntal muy importante para nosotros. Vamos a ir, por supuesto, a Expo Agro con la Monumental Tambera, que es una máquina para granos finos y pasturas y granos gruesos a chorrillo, un producto realmente muy importante que se adaptó rápidamente a la zona tambera, a la zona donde se produce, sobre todo donde hay mucha ganadería, donde se produce leche, con un precio realmente muy competitivo y un producto que ya tenemos experiencia a partir de los últimos 5 años de que anda perfectamente, haciéndole las 2 o 3 modificaciones pequeñas que hubo que hacerle para que esté perfecto, así que realmente anda muy, muy bien. Vamos a ir con una máquina de 2 módulos, tiro de punta, que es lo que siempre hicimos, lo que supimos hacer, cómo arrancamos, cómo arrancó Monumental con ese producto específico. Y vamos a ir, por supuesto, con una air drill, que a partir del año 2013 nos ha dado muchísimas satisfacciones. Y el año pasado vendimos la tope de gama, que es una Monumental air drill 16.000, de 39 líneas a 42 centímetros, especial para soja, que fue requerida por un productor muy importante de la zona sur de Santa Fe. Así que vamos a ir con un producto exactamente igual, como para poder mostrar de que estamos en el camino correcto. ¿Por qué? Porque cada vez se venden productos en maquinarias más grandes, porque hay potencia, tractores con más potencia, porque es lo que requiere el mercado hoy día. Estamos trabajando en un producto nuevo con más ancho de labor, porque eso lo permite, la potencia del tractor hoy lo permite, así que la experiencia fue muy buena, hay que seguir trabajando. Estamos mirando mucho otros competidores, por supuesto, no solamente en el producto, sino también en la comercialización y en el precio, y estamos trabajando muy fuertemente en eso. Si bien el mundo moderno
se maneja a través de las redes sociales, y tenemos que estar en las redes sociales, y estamos, por supuesto, todos los días publicando algo y mostrando algo para que la gente no se olvide, pero la visita al campo, ir a tomar mate en el galpón, la visita en los distintos eventos, tal es así que nosotros participamos de todas las ferias, incluida la feria de los pueblos, que a veces son pequeñas ferias, pero junto con el concesionario llevamos, aunque sea, un producto, y ahí estamos cara a cara con cada cliente. Nosotros siempre con el mismo concepto que nos llevó a un gran crecimiento y que es lo que esperamos que sigamos creciendo del mismo modo. Una máquina a la medida de cada productor y escucharlos con humildad. Eso es lo que realmente es un poco la base y la base y la teoría de la empresa, la que nos llevó a tener este crecimiento que tuvimos hasta ahora con un producto que nos fuimos haciendo lugar, entre otros colegas, por supuesto, y nos ha dado muy buenos resultados. Aprovecho toda la gran audiencia que tiene tu programa Chacarero para invitarlos a que nos vengan a visitar a Expo Agro del 13 al 16 de marzo de este año 2018 en San Nicolás, ya con un predio estable, muy importante, y ahí vamos a exhibir toda la gama de productos que tenemos. Siempre pensando en la gran cantidad de productores que tenemos, amigos que nos vienen a visitar porque tienen sembradoras desde hace más de 20 años y más que clientes ya son amigos, así que los esperamos a todos. Primera pausa en Chacarero, agradecemos a los productores de distintos puntos de Argentina que nos escriben y nos acompañan todas las semanas. Después de la pausa, más campo, más industria.